Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escucha? Buenas noches, sí se escucha. Hola, hola. Hola, hola, ok. Bueno, vamos a iniciar la clase, voy a proyectar por acá y voy a pasar lista rapidito, ¿sí? Para los compañeros que se van incorporando. Amada, no, perdón, Amalia Ada Hueso Méndez, buenas noches. Presente. Buenas noches. Ok, Armando Orbelina García Alvarado. Ámbar Vanessa Valle Hernández. Arturo Torrellas Majano. Presente. Ok, Claudia Abigail Maradiaga Arévalo. David Israel Méndez Alvarado. Presente. Ok, Erika Lisset Meléndez. Presente. Flor de María Sánchez Vázquez. Giovanni Alexander García Pérez. Okay. Gloria Cristabel Amaya Ayala. Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Presente, Lee. Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Ok, Yasmín Magdalena Pineda Ramos. José Enrique Campos Castro. Presente, buenas noches. Buenas noches. José Pablo Contreras Peña. Hola, buenas noches, presente. Bueno, buenas noches, compañero. José Wilfredo Orellana Maya. Catherine Beatriz Parada Pereira. Kelly Natalie Medrano Crespin. Presente, buenas noches. Buenas noches. Liliana Vanessa Alfaro Areniva. Hola, hola, presente. Ok. Madeline Elizabeth Sigüenza. Ok. Marvin Ramón Ramírez Salas. Milton Giovanni Chamagua. Presente, licenciado, presente. Ok, compañero. Nancy Alejandra Martínez Pérez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. Ok. Verónica Carolina Torrento. Y Verónica Raquel Rojas dice, estará como oyente, dice, ¿okay? Y Wendy Zeneida Linares López. Ok. Y Zulma Verónica García Pérez. Ok. Bueno, para todos, muy buenas noches. Espero que estén bien. Pues ya es tarde, ¿verdad? Igual iniciamos la clase, ¿verdad? Ya la última clase de la semana. Y con esta clase, pues estamos ya casi terminando la unidad 3, donde tenemos temas importantes, temas trascendentales para la creación de anuncios, ¿sí? Entonces recuerden que las redes sociales, como Facebook, es una herramienta. Unos lo miran como diversión, pero donde hay diversión, dicen algunos, ¿verdad? Por ahí algunos publicistas, hay dinero, ¿sí? El dinero, recuerden, pues que es una herramienta, es algo que nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a sobrevivir y tenemos que hacer lo posible por ganarlo, ¿verdad?, de manera honrada y adecuada, ¿sí? Bueno, el día de ayer, compañero José Pablo, ¿qué estuvimos hablando? Vamos a hacer una pequeña síntesis para entrar en materia en la clase de ahora, ¿sí? Bueno, ayer estuvimos hablando de la creación y la gestión de los anuncios, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de las variables también, de cómo crear anuncios nuevos, promocionar Sí. contenido, anuncios automatizados. Y estuvimos, bueno, en lo particular, que fue lo que tratamos de descubrir para mí, en lo personal, fue los triggers, ¿verdad? Que les Sí. mencionamos, que eran esos ganchos o esos detonadores para llamar la atención del público. Aparte de eso, pues estuvimos hablando, mencionó acerca de las estrategias digitales y hablamos de la estrategia tradicional, ¿verdad? También mencionó, hicimos parte del énfasis de los ATL y los BTL, ¿verdad?
dentro de lo que es la gestión y la creación de los anuncios. Ok, así como decía el compañero, estuvimos hablando de los triggers, ¿verdad? No Tigger de Winnie Pooh, ¿verdad? Entonces, eso es importante, o sea, que es un concepto de transformación digital sin precedentes, ¿sí? Los triggers son detonadores, son ganchos, ¿verdad? Pues no chupacabras, ¿verdad? Lo que se ponen en el cabello, no, son ganchos que anclamos nosotros a las personas para que digan, ah, correcto, es lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, ahora el nuevo modelo de la publicidad, el nuevo modelo de marketing, el nuevo modelo de publicidad, está basado en esos conceptos, ¿sí? Para algunos es nuevo, puede ser. Otros compañeros pueden decir, ah, es que el profe nos está enseñando tecnicismo, ¿verdad? En inglés. No, si es que eso, o sea, lo puede entender uno de muchas formas, pero si usted lo entiende, lo aprendió en la universidad, lo aprendió en otro lugar, ¿verdad? En otro curso, lo aprendió en una maestría, enhorabuena, ¿sí? Nosotros le estamos brindando un posible camino, una posible solución a sus problemas, ¿sí? La idea es que nosotros le brindemos lo básico, pero de ustedes va a depender. Yo les digo, los prompts, que incluso en esta clase se los he brindado, yo les digo, esos son cheques en blanco, ¿sí? Son cheques en blanco que ustedes los tienen que salir a cobrar a la calle, ¿verdad? Y quien los cobra en la calle, ¿verdad? Que es como ese epicentro del mercado, lo global, local. O sea, ahí hay pisto, ¿sí? Decía Luis Banchero Rossi, un acaudalado empresario, emprendedor como ustedes, ¿verdad? Decía, el dinero está botado, decía. O sea, es decir, el dinero está en la calle botado, solo déjenme ir a recogerlo, decía. O sea, aunque existan problemas en la microeconomía, ¿verdad? Crisis, los alimentos están caros, pero el dinero, las oportunidades siempre van a estar disponibles para aquellos que las visualicen primero en su mente, en su imaginación. Porque si usted no visualiza que esa oportunidad está acá, acá arriba, ¿me? No va a materializarlo, ¿sí? En el plano físico, ¿sí? Entonces, somos un todo que está interconectado, interrelacionado con todo nuestro entorno, ¿sí? Y si nosotros vemos esas oportunidades, vamos a sacar provecho, ¿sí? Bueno, dejando de un lado por ahí la retórica, ¿verdad? Vamos por acá a la clase. Al regresar, ¿verdad? Aquí, ¿sí? Me confirman, por favor, si visualizan mi pantalla, ¿sí? Sí, se visualiza. El manual se ve. Ok, entonces, crea, estamos en la unidad 3, ¿verdad? ¿Sí? 3. Entonces, es creación y gestión de anuncios, ¿sí? En el proceso de la creación, ¿sí? En el momento de la concepción de la creación, todo nace, ¿verdad? O sea, en una idea, ¿sí? En un chispazo, dice, que viene de mi imaginación, ¿sí? Entonces, las ideas, todo el mundo tiene ideas en este grupo, ¿sí? Pero el mercado es tan agresivo y tan voraz que paga a los que toman acción con las ideas. Alguien me puede decir, mira, profe, tengo la idea para vender aguacates en El Salvador del mundo. Tengo idea para poner un puesto de comida de tacos mexicanos, para poner por ejemplo, un mi carretoncito en el parque. Pero, como les digo, es una idea. Y las ideas no valen ni un centavo, les digo. Solo cuando ya la idea genera dinero, ahí ya vale dinero. O sea, ya se monetiza. Entonces, ahí yo les digo, cuando una idea esté generando dinero, registren su marca. Registren esa idea. Porque una marca les va a ayudar a llegar a la mente, a la conciencia del perfecto orden natural del discernimiento digital de su consumidor y les va a dar una ventaja diferencial, ¿sí? Yo me recuerdo que mi primera marca la creé a los 15 años de edad, ¿sí? Me pusieron a dar clase a los 15 años, entonces por eso se me da un poco la comunicación, ¿sí? Pero el punto es el siguiente. Entonces, la creación, ¿verdad? Entonces, dice el tema de ahora, uso de imágenes, videos y textos para comunicar tu mensaje, ¿sí? Entonces, compañero o compañera, vamos a ver por acá. Compañera Flor de María Sánchez, ¿se encuentra por ahí? ¿Puede activar su micrófono, por favor?
creo que compañera, vamos a ver por acá. Erika Meléndez se encuentra por ahí. Buenas noches, un gusto saludarle. Voy a activar su micrófono. Recuerden que la idea es que interactuemos, ¿verdad?, en la clase. Ok. Compañero. Compañero Arturo, ¿verdad? ¿Sí? Está por ahí, ¿verdad? Ya lo vimos ahí, ¿verdad? Con todos los poderes, ¿verdad? Dígame, profe. Vaya. Si usted quiere captar la atención de un público, de su público o sus clientes, ¿qué es lo que tiene que hacer, compañero? ¿O cómo usted lo hace? ¿Cuál es su estrategia, su táctica comercial para llegar a esas personas que dicen, wow, esto, o sea, se identifican? ¿Qué imágenes o qué elementos audiovisuales o visuales ocuparía, compañero, en su caso? Por ejemplo, hacer algo bien hecho. Ajá. ¿Su idea de negocio de qué trata, compañero? Si nos puede de comentar. Guitarra. De guitarra. Ok. Entonces, su producto estrella son las guitarritas, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, imagínense que una persona, un joven, un emprendedor, quiere vivir la experiencia de tocar la guitarra, ¿sí? Entonces, ¿qué imagen tiene que evocar ese sentimiento, esa emoción de la guitarra, sí? Pues lo primero sería un buen instrumento para los que están empezando, que sea accesible en lo que refiere al precio. Ajá. Y también hacer al cliente que tiene una que es muy suave, que tiene perfecta afinación, o sea, como características que respalden el producto de uno y que den garantía del producto. Ok, excelente. Entonces, si yo le digo, esta imagen, ¿verdad?, de la señorita tocando guitarra, vende este concepto. Dígame sí o no y por qué. Y si no está de acuerdo, deme dos argumentos para cambiar de opinión. Podría ser, pero Para un... no estoy muy convencido. No, no se convence. Ok, Sí, dígame porque una imagen que venda su concepto, a su percepción, de las que estoy aquí mostrando, ¿sí? Tal vez para alguien que está aprendiendo, podría ser esta del que dice tocar de memoria el profesor y el alumno o los que están abajo. Esta. Esa puede ser. Ok. Porque puede vender la idea de que lleva tu instrumento a cualquier parte. Ajá. Es contra, por decirle una idea que no es, pero es contra el agua, el sol, cualquier cosa, Sí. pues. Ok. Pero la otra sí es muy genérica, pues, vendiendo la imagen de una mujer atractiva. Ok. No, me parece más la otra. Vale. Entonces, vaya, entonces lo que ahorita estamos haciendo con nuestro estimado y respetable compañero es una simulación de mercadeo, ¿sí? ¿Por qué me refiero a una simulación de mercadeo? Porque ustedes el día de mañana asesoran, trabajan en su propio negocio para un tercero, ustedes tienen que hacer este tipo de simulaciones, ¿verdad? O de ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este ejercicio, ¿verdad? Yo lo que estaba queriendo entender el perfil que el compañero quiere transmitir, ¿sí? Entonces, recuerden que la publicidad, el marketing en Facebook no es para todo el mundo, ¿sí? Ese es un error que se comete en diseño, en marketing. Entonces, todos pensamos que van a ser nuestro público. Todos pensamos que los van a comprar panes con chumpe. Hay personas que no les gusta el pan, por ejemplo, ¿sí? Pero la publicidad, entonces aquí va mi primera recomendación, ¿sí? Estamos hablando de uso de imágenes, videos, textos para comunicarnos. Recuerden que la comunicación, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Quién se recuerda? Ajá.
emisor, receptor, mensaje, ¿cuál más? El medio canal. Y el canal, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a poner. Si hablamos de la retórica, de la comunicación, ¿verdad? Elementos de la comunicación, tenemos que ir a las bases, a los fundamentos, a los principios que rigen ese proceso, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros, a nivel biológico, a nivel interno, la naturaleza, el espacio, el todo que nos rodea, tiene principios básicos. Si usted no quiere acoplar o no quiere, o sea, quiere ignorar que existen esos principios, ya es cosa suya, ¿sí? Pero la comunicación tiene elementos. Dice, los elementos de la comunicación, dice que es, tenemos emisor, el que emite, el receptor, el que recibe, el código, el canal, el mensaje, el referente y el contexto. Entonces, esto es importante que nosotros sepamos que tal vez lo que a mí me guste no es lo que le guste a mi cliente o a mis futuros clientes, ¿sí? Entonces, volviendo hasta el punto, si yo quiero captar la atención, recuerden que yo les digo, ahora tenemos una moda que vende el que capta su microatención, ¿verdad? O los microsegundos de su atención, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, profe, ¿qué elemento? O sea, imagínense que nuestra publicidad va a estar rodando por internet y hay 20 academias de música, por ejemplo, en El Salvador, que venden guitarra. Entonces, si yo uso esta imagen, no le digo que está mal, sino que le digo que lo regimos por ese principio. ¿Cómo capturamos la atención para la mente consciente, para la mente subconsciente y para todos los canales, ¿verdad?, de comunicación que tenemos, ¿verdad?, nosotros como seres humanos? ¿Cómo esto? O sea, esto es básico, ¿sí? Y es muy respetable que el compañero me dice, mire, esto creo que vende, pero recuerden que más allá de las suposiciones, de lo que yo puedo decir en marketing, tenemos la ciencia, el método científico. Entonces, ahora les voy a enseñar el método científico, permítanme. Método científico, proceso. Esto lo vieron en bachillerato, en la universidad, lo vieron en otros lugares, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión, ¿sí? Entonces, método científico es lo mínimo que tenemos que aplicar cuando hacemos publicidad en Facebook y hacemos publicidad para las redes sociales o en cualquier red social. Entonces, acá me voy al buscador, ¿verdad? ¿Sí? Y acá digo yo, dice, imágenes atractivas, ajá. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que hay una disciplina que se llama neuromarketing. No es algo tan complejo, pero neuromarketing porque venden los colores, ¿verdad? Sí. Entonces, y acá, como les digo, no es mi conocimiento. Yo les estoy mostrando un camino, un posible negocio o un posible nicho. Aplique neuromarketing. Si yo no sé qué es neuromarketing, incluso yo hice un curso, ¿verdad?, con un compañero, ¿verdad?, de gerencia, de alta gerencia, que dio neuromarketing en la Universidad Francisco Gavidia. Y les digo, o sea, ¿cómo capto la atención? ¿Sí? Esos microsegundos, ¿sí? ¿Sí? En las redes sociales como Facebook, captar la atención, necesitamos. Esta imagen, ustedes pueden decir, esta imagen no vende, pero lo miran desde su óptica personal, lo miran desde el filtro de sus creencias, de sus conocimientos, pero un publicista lo va a ver desde el punto del neuromarketing, desde el punto de la neuroventa, ¿sí? Entonces, no los estoy criticando a los compañeros ni a los compañeros, solo les estoy diciendo que neuromarketing está más allá o está al mismo nivel de la psicología de Freud, psicología Jung, psicología de Goleman para vender y
Un color lo que hace es activar un proceso químico energético en mi mente, en mi ser, en mi biología, en mi arquitectura interna que tengo como consumidor, ¿sí? Entonces, si yo sé que los colores, el color amarillo, ¿qué le recuerda, compañero? O algo que le recuerde, dígame lo primero que se le venga a la mente. Levante la mano. Uno, tres, dos, tres, dos, uno. Ajá. El sol. El sol. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué se le viene a la mente? El oro, dinero, no el oro. Ajá, el oro. Correcto. Imagínense. ¿Qué más, compañera Liliana? Verano. Verano. Sí, correcto. Súper bien. Entonces, si ustedes miran, o sea, los colores despiertan nuestra atención así, ¿va? Es como si usted va en la calle, ¿va? Y de repente mira algo amarillo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Activamos nuestra percepción, nuestra memoria de corto plazo y largo plazo. Entonces, yo voy a recordar esta imagen, la voy a recordar porque, o sea, el amarillo me crea como una huella en mis registros mentales de mis cuatro mentes y digo, wow, sí, ahí está, exacto, sí me recuerdo. Entonces, incluso yo les aseguro, si yo les digo, ¿cómo van a recordar al profesor cuando termine el curso? Ah, es que se vestía como el de la película. Entonces, yo ya tengo un valor, o sea, ya tengo una, ustedes tienen una memoria de, si me encuentran en algún lugar, ah, usted es el profesor, ma. Ajá, el que andaba ahí vestido, ma, como el de la película, ajá. Entonces, es un color que ya está posicionado, ¿sí? Entonces, si visualiza, miren este otro escenario, ¿verdad? La imagen no mucho, ¿verdad? Ni la seña, ¿sí? Que es de rock, ¿verdad? Pero estos colores, vean, no crean que son al azar, ¿verdad? ¿Sí? O sea, cuando alguien, o sea, en las agencias de publicidad, lo que hacen es que, o sea, ellos salen de lo común, ¿verdad? Entonces, basan sus decisiones, ¿verdad? No en emociones racionales, ¿verdad? Sino que en argumentos, ¿sí? Entonces, cuando uno va a una junta directiva, tiene que decirles, miren, vamos a ocupar colores pastel. ¿Por qué vamos a ocupar colores pastel? Entonces, acá pongo tendencias de colores pastel, ¿verdad? A ver. Permítame. Está cargando por acá. Ponemos tendencias de colores pastel. Vamos a ver. Entonces, hay tonalidades de colores suaves, ¿sí? Entonces, esto está de moda, no solo en vestuario, no solo en emprendimiento. Miren, estos colores, así como los miran, o sea, esto es una tendencia. ¿Cómo lo sé? Por neuromarketing, ¿sí? Por inteligencia de mercado. O otro ejemplo. También están las tendencias de los gradientes, se llama. Tendencias de gradiente. ¿Qué es un gradiente? Es como un color, miren, unas combinaciones de colores bien mero, tipo Instagram, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿esto es una tendencia? Sí. ¿Vende? Sí, probablemente. ¿Hace dinero? De seguro que sí, y mucho más. Pero si ustedes visualizan esto, ustedes, pues, como les digo, si yo vendo a Picapollo, a como caiga, no es el proceso, no es el método, pero ya que ustedes tienen acceso a la mayor biblioteca de Alejandría en Internet, o sea, quien no usa el conocimiento ahora, vea, o sea, es un pecado, dicen, ¿sí? Pero también les quiero recomendar, si ustedes ponen neuromarketing, Jürgen Clary, les recomiendo que lean estos libros y que, más allá de leer, que tengan comprensión de lo que leen, ¿sí? Y ponga punto PDF. Acá él tiene unos buenos libros de neuromarketing que le habla de esto mismo, los colores, la forma, le habla de los triggers, pero con otras palabras parecidas. Y hay muchos estudios, ¿verdad? Y también tiene un libro de neuroventa, ¿sí? Nos habla de los colores. Incluso me recuerdo que yo vi una conferencia y también fui a una conferencia de los niveles de conciencia, los niveles de conciencia aplicado al marketing, ¿sí? Entonces voy a ver si me sale esa conferencia ahorita, ¿verdad? Niveles de conciencia, y aquí aplican los colores, ¿verdad? ¿Sí? Él decía de una conciencia verde, de una conciencia azul, de una conciencia
a naranja. Entonces era un libro, ¿verdad? Muy interesante, pero muy aplicado a la práctica, ¿sí? Entonces, acá, ¿verdad? Vamos a ver, niveles de conciencia, ¿verdad? Acá están, ¿sí? Aquí están 8 niveles de conciencia, ¿verdad? Aunque hay otros libros que hablan de 34 niveles de conciencia, pero ahorita solo 8, ¿verdad? Para marketing, ¿sí? Pero acá, mire, conciencia flexible, integrada. Entonces, esto es una, o sea, es otro, es un mundo de estudio. Pero, dice el manual, imágenes atractivas, dice. Tenemos que tener videos impactantes, texto persuasivo, ¿sí? Entonces, acá yo tengo que tener conocimiento del mercado. ¿Sí? ¿Qué conocimiento voy a tener? Entonces, acá me voy a Pexel, ¿sí? Cuando yo estoy montando una campaña publicitaria en Facebook, yo no voy a inventar la rueda, ¿sí? Voy a hacer que la rueda se gire mejor. Voy a ocupar herramientas que ya están en nuestro uso, ¿verdad? Me voy a Pexel. ¿Qué es Pexel? Se han de preguntar. Es una empresa donde encuentra videos, encuentra imágenes para fines comerciales y para fines de marketing, ¿sí? Entonces, acá, si ustedes visualizan, ¿verdad? Voy a poner, por ejemplo, video, ¿verdad? Vamos a poner, imagínense que yo voy a hacer ahorita un video impactante con un texto persuasivo, ¿verdad? Eso ya se lo enseñé a ChatGPT, pero ya voy a ver si lo abro el GPT. Entonces dice, yo voy a hacer un video de la parte de playa, ¿sí? Me voy a playa, pongo la palabra en la telaraña de internet, playa, y me gusta, por ejemplo, esta, vamos a ver, le doy a playa, ¿sí? Y acá recuerden que estos videos, ¿verdad? La gran mayoría, usted los puede ocupar para algo educativo, ¿sí? De su comunidad, de su público meta. Y ahorita está cargando. Está cargando. Visualicen el video, solo que no. Miren qué bonito se mira. Sí, es Full HD, es como si en un drone. Se mira súper chévere. Miren. Ya. Entonces, yo acá, ¿verdad? Le doy descarga gratuita. Y acá vamos a ver si me carga. Y acá está cargando y le doy guardar, ¿verdad? Miren. Y acá el formato es 1080, ¿sí? 1080 es como un poquito Full HD casi, ¿verdad? ¿Sí? 720 píxeles es lo básico para YouTube. Pero 1080 es como algo razonable, ¿sí? Y visualiza, pesa 14 megas, ¿verdad? Ya se va a terminar de descargar, ¿bien? Entonces, volviendo a las bases primigenias, a la base de marketing de Simon, ¿verdad? El texto, videos persuasivos, ¿verdad? Los videos, recuerden que eso, pues, es un mundo de editar videos. Y ahorita, pues, la idea es esa, ¿verdad? Que ustedes miren una oportunidad, ¿sí? En hacer negocios y hacerlo digital, ¿sí? Entonces, voy a dejar de proyectar un momento, voy a cargar aquí a mi compañero, el Sony Vegas, para hacer una pequeña edición rapidita, ¿sí? Solo yo lo que quiero mostrarles un camino, les quiero mostrar un conjunto de ingredientes. Ustedes lo van a poder combinar esos ingredientes a su forma, a su comprensión y a su entendimiento. Y lo importante es que cuando hacemos videos para redes sociales, siempre tengan en cuenta la propiedad intelectual, ¿sí? Muchos de los videos están o son pertenecientes a creadores de contenido, que si usted ocupa un video de un tercero que está protegido por tratados y leyes internacionales de propiedad intelectual, o sea, le van a bajar el video y se lo van a banear, así como dicen, ¿verdad? Ahora los influencers me banearon el video, dice, y me dieron de baja, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahorita permítame, estoy cargando por acá las pistas de audio, las pistas de video. Y ya proyecto, permítanme. Vaya, me avisan si visualiza mi pantalla, ¿sí? Ahorita está cargando. Sí, se Ok. Bueno, si ustedes visualizan en mi pantalla,
Entonces yo ahorita pues tengo lo que es cargado Sony Vegas, que Sony Vegas, si usted quiere persuadir, si usted quiere ser inteligente, usted quiere apalancarse, ocupe un editor de video para hacer las ediciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy acá a abrir el archivo que descargué, ¿verdad? Le doy acá, por ejemplo, permítame. Vamos a ver todos los medios o le doy acá. Solo que no sé si se terminó de descargar, permítame. Voy a ocultar por acá esto, permítame, vamos a ver. No estoy seguro si se descargó, permítame. Sí, acá tengo el video, permítame. No, no se descargó, se me cortó ahí la descarga. Ahorita ya voy a proyectar, permítame. Ahora sí, ahora sí, ahora voy a proyectar. Era un error de logística que tuve ahorita, pero ya lo solucioné. Va. Entonces, me confirma si van a visualizar o visualizan mi pantalla, ¿sí? Se visualiza. Sí se visualiza, solo que se ve que está cargando todavía la pantalla. Va, ya les va a cargar. Me avisan si, compañeros, ya miran mi Sony Vegas, el programa de edición. Sí, Sony Vegas se ve bien. Ok, excelente. Bueno, entonces acá me voy a abrir, voy a cargar el video que bajé de la playa, ¿verdad? En 1080, ¿verdad? Sí. Entonces acá cargó, miren, aquí tengo la pista, ¿verdad? El video. Ahora voy a cargar una música, voy a ocupar una música navideña, ¿verdad? Que tengo por acá. Y esta la voy a cargar o la voy a arrastrar en un canal aparte, ¿sí? Entonces, ¿sí? Visualicen, ¿verdad? Acá estoy medio editando, permítanme. Y luego, ¿verdad? Lo que voy a hacer yo, voy a hacer un video hablando de la Navidad en la zona costera, por ejemplo. Y acá es donde entra la creatividad, ¿sí? Entonces, ya, si usted quiere hacerlo personalizado, entonces, etcétera, ¿sí? Entonces voy a mutear, ¿verdad? Si ustedes miran acá, este control, ¿verdad? Que estoy manipulando con mi teclado, perdón, con mi ratón, es el audio del video, ¿sí? Entonces yo voy a hacer los cortes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces acá dice el manual que tengo que ocupar o ser textos persuasivos. Entonces, para hacer textos persuasivos, ocupemos efectos, ocupemos música. Y contexto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, acá lo que estoy haciendo es un fade-in, ¿sí? El fade-in es como esto, ¿verdad? Es como una montaña, ¿verdad? Que va subiendo poco a poco, ¿verdad? Y el fade-out es lo contrario, para abajo, ¿verdad? O va bajando, ¿sí? Entonces, acá voy a agregar un fade-in, ¿verdad? Al audio. Voy a cortar la playa, ¿verdad? Porque voy a hacer como una combinación, ¿verdad? Para cortar, ¿verdad? Lo que hago es que me posiciono sobre el canal, ¿verdad? O sobre el video. Le doy dividir, mire. Voy a dividir varias partes, ¿verdad? Para hacerlo, mire. Es rápido, ¿ve? Selecciono, dividir, dividir. Y acá voy a poner los pedacitos, mire. Y para no confundirme, ¿verdad? Voy a ocupar varios canales, ¿verdad? ¿Sí? Mire. Entonces, en el empalme de la edición, yo lo que estoy haciendo, estoy poniendo, por ejemplo, estoy poniendo, ¿verdad? Los fade out y los fade in, ¿verdad? El fade out, como digo, para los empalmes, para que no se vea el cambio, flux. Así como decimos, ¿verdad? El cambio bien abrupto. ¿Sí? Acá voy a agregar el arbolito. Mire, son pedacitos, ¿verdad? De microsegundos, ¿verdad? Recuerde que la atención de las personas es corta. Y usted tiene que saber jugar con eso, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es como la edición, ¿verdad? Un poquito rápida. Acá voy a arrastrarlo, voy a bajarlo, ¿verdad? Esto en la aplicación. Si ustedes visualizan, ¿verdad? Ahorita le he metido turbo, ¿verdad? ¿Sí? Acá. Y voy a hacer más pequeña la pista, está muy larga. Ok, entonces acá, digamos, ya tengo un texto persuasivo, un video impactante, solo que, o sea, rapidito se lo he inventado. Bien. Escuchan. Sí, se escucha.
Miren el flash, miren. Sí, es la cereja que estoy hablando. ¿Sí? Eso, miren. Pero falta la cerecita del pastel, ¿ve? ¿Sí? La cerecita del pastel es que tenemos que agregar un texto. Recuerden que lo que vende es lo que comunica. Si yo puedo comunicar con sonidos, sí, con imágenes, pero los CTA o los call to action, aquí le doy agregar pista de video, ¿sí? Agrego una pista de video arriba, ¿verdad? Hago más pequeño esto porque me hace estorbo, ¿verdad? Porque es muy grande. Y luego, ¿verdad? Pongo acá, ¿verdad? Lo voy acá editando, ¿sí? Y digo yo, bueno, acá tengo que poner esta variable, ¿sí? El texto, le doy insertar texto, entonces acá le voy a poner insertar medio de texto. Le doy insertar, ¿verdad? Para ver por acá. Y ahorita está cargando, ¿sí? Y acá voy a poner un ejemplo. Camisas al 2x1. Esa es como mi oferta de valor, ¿verdad? Camisas al 2x1, ¿sí? Y acá le voy a dar un color, ¿verdad? Un color suave. Uy, permítanme. Un color suave, suave. Selecciono y lo hago más pequeño, ¿verdad? El texto, vamos a ver, no me alcanza. Ahorita lo estoy manipulando con el scroll. Camisas al 2x1. Entonces, yo tengo que agregar camisas al 2x1 donde sale la playa, ¿verdad? Para que la gente vaya a la playa. Si ustedes miran, se me perdió, ¿verdad? ¿Qué se me perdió, verdad? No las chancletas, se me perdió el color, ¿verdad? Con las letras, ¿verdad? Entonces, este es un error, pues, de concordancia, le llamo yo. Y digo, bueno, voy a buscar un color que le pegue, ¿verdad? Le pegue al gordo, ¿sí? Y le voy a poner contorno, ¿verdad? Visualicen, así ya no se pierde, ¿sí? Le puse un poco de contorno, entonces voy a buscar un color más de playa, ¿verdad? Vamos a ver, azul. Yo creo que el azul le pega. Y luego, al contorno, ¿verdad? Vamos a quitar el contorno o el efecto de contorno. ¿Sí? Y vamos a ver acá en la escala, si lo hago un poquito más grande. Animación. Animación no le voy a poner color de contorno, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver si damos un poquito de color. Le doy azul, no, turquesa, ¿sí? Entonces, si miran ese contorno, mira, hace que sobresalga, mira. Me gusta eso, no sé por qué, pero gusta, ¿sí? Entonces, acá voy calibrando, ¿verdad? Al tantiómetro, ¿sí? Y digo yo, bueno, vamos a ver, todavía está un poquito grande las letras, vea, lo voy a alejar. Permítame. Acá vamos a ver, voy a subir manualmente, ahí la vamos a dejar en 36, ¿sí? Entonces acá es el efecto especial, ¿sí? Entonces miren, y aquí alfa de, miren, alfa de, oh, perdón. Entonces acá recuerden, para que el video sea persuasivo, sea potente y la gente diga wow, increíble, ¿quiénes son? Entonces vamos a ocupar efectos, ¿verdad? Vamos a buscar acá los flash. A mí me encantan estos flash. ¿Sí? Entonces, visualicen, ¿verdad? Ahorita le agrego un efecto flash para que miren el acerejé, ¿verdad? Casi bailando, ¿verdad? ¿Sí? La transición, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Bien? Flash, ¿eh? Ahí digo, flux. Y, por ejemplo, acá veo que hay un error de movimiento, ¿bien? Que se despida con un flash o este efecto, vamos a ver, que se despida con este otro efecto, ¿sí? Lo arrastro, espero un momento y aquí lo puedo ir calibrando el efecto, miren, lo puedo hacer más largo, más corto, pero depende de la naturaleza de cada quien, ¿sí? Va, ahora vamos a ver, ¿bien? Camisas al 2x1. ¿Bien? Ese es el dinamismo que dice el manual. Entonces, yo digo, no, es que yo quiero vender, ¿verdad? Recuerden que esa es mi oferta de valor, lo que estoy comunicando. Aquí le di control C, control V para replicar el mensaje, ¿ya? Y acá voy a poner un CTA, ¿sí? Le doy acá, voy a poner un CTA, por ejemplo, permítanme. Le doy acá, mire, en la ventanita, un clic.
Y permítame, no sé si me vas a editar. Vamos a ver. Si ustedes visualizan, permítanme. Creo que no me deja de editar, pero permítanme. Bueno, el efecto de video. Ahí está. Estaba en otra opción. Entonces acá le pongo pedidos al WhatsApp. Al WhatsApp. Aquí lo voy a poner más 503. 75, 20, 55, 50, 56. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá entra la lógica de mercadeo, ¿sí? Entonces, estos anuncios, ¿verdad? Los tienen que hacer con alguien que sepa de ventas, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí vea, ahorita lo voy a agregar, ¿verdad? WhatsApp, ¿verdad? Pedidos, y aquí le voy a poner, le doy Enter, pedidos especiales, ¿verdad? Aquí lo voy a poner, pedidos especiales, dos puntos, y acá lo voy a poner WhatsApp, y acá voy a centrar el texto porque se mira fatal, ¿verdad? No se mira fatal, se mira feo, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, vean, acá para hacerlo más fluido, ¿verdad? Acá estoy ocupando un verde, acá voy a ocupar otro color, ¿verdad? ¿Sí? Para ganarme la percepción de mi público, ganar los microsegundos, ¿sí? Vamos a buscar un color, vea que no se pierdan las letras, vamos a ver. Vamos a ver, un amarillito le pega, no. Vale. Entonces, si ustedes miran, vea, se pierden las letras. Entonces, acá, con inteligencia de mercado, yo tengo que decir, bueno, ¿por qué se me pierden las letras? Vea. Le voy a dar amarillo, voy a tratar de buscar ese amarillo. Vamos a ver, en el contorno, ¿verdad? Voy a subir acá el efecto visual, permítanme. Subo un poquito y acá. Vamos a ver, amarillo. Va, lo voy a dejar amarillo, ya van a ver lo que voy a hacer. Recuerden que las reglas de marketing, o sea, uno las tiene que crear, ¿verdad? O uno las tiene que gestionar. Hasta cierto punto. Acá voy a hacer un poco lento, no lento, un poco más pequeño, ¿verdad? Le di letra 14, ¿verdad? Me salgo de ahí. Y acá ya sé que este es como un espacio independiente, entonces le voy a dar un zoom a esto, ¿sí? A esta transición, ¿sí? Ahorita lo estoy moviendo, ¿verdad? Ok, entonces ustedes miran, ¿verdad? Voy a acercarme más y más. Y aquí voy a jugar, ¿verdad? En el mar voy a poner lo de los pedidos, miren. Para que, o sea, el diseño tiene que verse limpio, entendible y el grano. No sé cómo va a quedar este invento. Ahorita estoy improvisando, ¿sí? Estoy probando. Miren qué bonito. Entonces, acá me di cuenta que el amarillo no me gusta. Un color que vaya con el mar, ¿verdad? Sol, playa y en arena. Vale. Si ustedes visualizan, ¿verdad? Vamos a darle como un verde o este color, ¿verdad? Le vamos a dar como un celeste. No es celeste, pero es un color turquesa o parecido. Y acá voy a buscar, por ejemplo, el amarillo, que es el contorno. Le voy a buscar un azul, miren, un azul pálido. Vale. Mire ese color. ¿Sí? Uy, permítanme. Entonces, ahorita calibré ahí la parte. Entonces, acá tengo que hacer otro invento, ¿bien? O sea, me decía mi profesor, ¿verdad? De diseño editorial que, o sea, el arte de combinar los detalles es marketing. Entonces, ahorita estoy combinando pedacitos, ¿bien? Y ahora voy a hacer una transición y voy a alejarme del zoom, ¿verdad? ¿Sí? Voy a alejarme, permítanme, por acá, ¿sí? Y recorté, ¿verdad? Entonces, este es un video, así como dice el manual, tenemos que hacer videos impactantes, que sean persuasivos, edición de video. ¿Y visualiza? Pedidos especiales, ¿no? Ahí va a ir la otra imagen, ¿no? Y acá, por ejemplo, tengo que acercar esto y después tengo que poner esto, ¿sí? Y acá el fade out y el fade in, ¿verdad? Vamos a ver.
Permítame, quiero ver el efecto de transición acá, lo quiero poner más claro porque quizás no mucho entiende. Vamos a ver. Ahí se visualiza bien. Entonces, lo voy a poner de nuevo, ¿verdad? Vamos a ver, desde el principio. Entonces, si ustedes visualizaron, ¿verdad? Así como dice el manual, ¿verdad? Voy a dejar un momento de compartir, voy a cerrar el Sony Vegas porque voy a ir al manual. Entonces dice el manual, vamos a ver si cumplimos la promesa de campaña, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice la promesa de campaña? Vea que tengo que cumplir lo que dice el manual, ¿verdad? Justo, lo correcto, lo que tengo ahí, ¿sí? Dice el manual, el uso de imágenes, videos y textos para comunicar tu mensaje. ¿Qué hemos hecho ahora? Les he explicado algún proceso sistémico para comunicar videos, para comunicar algunos conceptos técnicos como el fade out, el fade in, las cortinas, el zoom. Hice como dos cajitas, ¿verdad? Donde apliqué zoom para que se viera mejor el texto. Entonces, dice que el video impactante, ¿cómo lo pongan? ¿Cómo hacen un video? Siempre recuerden, cuando reciban una capacitación, siempre pregunten, ¿cómo voy a obtener resultados? ¿Sí? Si alguien no le enseña el cómo, no le enseña los principios o se los da a medias, entonces no es una capacitación bien sólida. ¿Sí? Luego, el texto persuasivo, pusimos un CTA, ¿sí? Pusimos la oferta de valor, cumplimos con el indicador. El reconocimiento de marca, sí, ocupamos un video de Pexel, se lo hice paso a paso, se lo bajé, luego bajé eso. La conversión, ¿verdad? Utilice imágenes, ¿verdad? Con llamados a la acción, ¿verdad? Sí. Entonces, eso, pues, como digo, cada quien edita a su manera, ¿sí? Yo ahorita les estoy enseñando algo rápido, ¿sí? Esto lleva un poquito más de tiempo, incluso hay técnicas para dejar un momento de editar, luego continuar, pero poco a poco se va llegando a la calidad de mejora continua, así como decían los creadores de Six Sigma y Lean Manufacturing en Japón, los ciclos de mejora continua, ¿sí? O sea, estos son ciclos de refinamiento de calidad una y otra vez para hacerlo de manera diferente, ¿sí? Bueno, compañero Arturo, ¿considera que puede hacer esto? O sea, ¿no lo mira complicado? ¿Cree que lo puede practicar cuando usted haga su propia sistematización digital, compañero? Sí, yo no lo veo cosa del otro mundo, pues porque el programa Vega, dice que se llama, ¿verdad? Sí. La constelación de Vega, Es, sí. Ajá. ajá, es, ya está hecho, pues, o sea, no hay que complicarse mucho, ahí solo uno va a crear el contenido. Ajá. Y el programa es completo, pues no hay mucho de perderse, y es más la imaginación de uno lo que Lo guía. lo que en realidad lo puede hacer ganar, el interés de uno de. Sí. Fíjese que yo, por ejemplo, en mi marca, Ajá. sí, tal vez cuando me dijo de que la imagen, yo me enfoqué como, no en el producto, sino como, quiero que la guitarra hacer o así, pero sí para vender yo ocupo el color anaranjado, un color anaranjado encendido. Con Encendido. la guitarra eso se ve bien porque no le voy a poner color. Sí, se puede rosadito, pues, o azulito, pero un anaranjado a mí me funciona bastante en las cosas que he hecho, pues. Sí, comprendo. Ok, excelente. Entonces, eso es súper importante. Sí, le agradezco ahí su comentario. Compañero José Pablo, ¿cree que, o sea, le entiende, digamos, usted ya se puede hacer una edición usted solo y se puede ahorrar esos costos y claro, pues puede multiplicar ahí sus ingresos, ¿verdad? Por causa y efecto, ¿verdad? La edición del vídeo, ¿sí? Sí, creo que se puede realizar realmente parte de la edición. Lo único que siempre hay que tener en cuenta es precisamente lo que usted decía, los derechos de autor, ¿verdad? De Sí, hecho, hace correcto. poco un amigo que hace videos, no sé, creo que está en una institución de gobierno, le acabo de solicitar si me puede pasar alguna de sus grabaciones que tiene, porque él hace grabaciones con dron. Entonces, pensando justamente en las clases anteriores que habíamos tenido, ¿verdad? Sí, Para sí. ver si puedo
hacer lo que habíamos planteado de poner lugares específicos de turismo y todo, y justamente editar el texto o hacer los triggers para empezar a generar triggers para ponerlos en una edición de publicidad o de video. Sí, sí, como digo eso. Y la música también es importante, la música, ¿verdad? Porque la música tiene derechos de autor. Sí, sí, tenemos que tener cuidado porque los algoritmos los van a banear si ocupamos música de corte comercial, ¿sí? Entonces, ahora... Yo no sé si, no sé, perdón, si los algoritmos de Facebook siempre banean cuando es o pasa cierto, digamos, cantidad de segundos o tiempo, cierta cantidad de tiempo, o uno tiene permitido siempre. Porque he visto, por lo menos tengo amigos que trabajan en el área de... Yo trabajé en activación de marca, ¿verdad? Ajá, y trabajé con una con un amigos que ellos son payasos todos, pero regularmente cuando ellos hacen sus shows o tienen parte de la publicidad que ellos presentan, siempre he visto ahora que hoy en día ponen ellos no tengo derechos de autor, ¿verdad? Sobre la música en sus videos que publican en Facebook. Y me imagino que eso también les da oportunidad de que no se los quiten. Sí, entonces, como le digo, o sea, si hacemos, ocupamos música de uso libre, ¿verdad? Libre de copyright, o sea, nos vamos a ahorrar, ¿verdad? Problemas, ¿verdad? Entonces, es importante tener eso, ¿sí? Y como le digo, cuando alguien le diga, mire, yo quiero usar esta imagen, este banner, entonces usted haga todo, o sea, que se lo firmen, ¿verdad? Que tenga la autorización, porque el día de mañana se enojan o cualquier cosa pasa, entonces usted dice, mire. Aquí está la autorización de que me dieron. ¿Ve? Entonces, no evitamos, pues, si problemas de comunicación y problemas de cualquier índole que pueda pasar, ¿sí? Bueno, gracias, compañero. Catherine Parada, se encuentra por ahí. Buenas noches. Hola, hola, compañera Catherine. Ok, bueno. Entonces creo que tiene problemas con el internet la compañera. Bueno, con esto finalizamos, ¿verdad? Recuerden que ya tenemos una semana más, ¿verdad? De clases. Hola, Katherine. Hola, hola, sí, diga. Dígame, ¿qué aprendió en la sesión del día de ahora? Que usted lo pueda replicar y pueda hacer pista ya en San Miguel, mire. Para el carnaval, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Sí, ve que como actualmente, ¿verdad? Lo que se ve de que, bueno, lo que es visualización, ¿verdad? Los videos, pues creo que es parte importante, ¿verdad? De toda empresa que también debe de generar, no solo imagen, ¿verdad? Porque tiene que ver la interacción con, también, ¿verdad? Con el público. O también, pues, actualmente a las personas les gusta que tengan procedimiento, ¿verdad? Ver el procedimiento, ya sea independientemente el producto o lo que uno, pues, hace, ¿verdad? Entonces, imagínense en TikTok, pues, porque se ha hecho muy, muy famoso, por lo mismo de que la gente, pues, la visualización es lo que más le encanta, el proceso, pues. Entonces, creo que también es muy importante aprender, ¿verdad? Y creo que el día de hoy, pues, algo práctico y, pues, sencillo de aprender. Sí, ok. Entonces, como yo les digo, o sea, siempre miren la manera de cómo hacen pistas, o sea, con este conocimiento, ¿sí? Yo lo que les estoy enseñando, o sea, es un posible camino, ¿sí? A mí me funcionó, pues igual les digo, he trabajado en radio, televisión, prensa, y pues me ha gustado de todo, ¿sí? Y como les digo, este conocimiento, pues ustedes lo pueden aprovechar, lo pueden replicar, lo pueden practicar, incluso si no tenemos poco, o si tenemos pocos recursos, tenemos nuestro recurso, ¿verdad? Más importante, nuestra mente, nuestra imaginación, nuestro espíritu emprendedor creativo para hacer dinero y, claro, para vender por el canal de adquisición de clientes de Facebook, ¿sí? Bueno, entonces con esto, pues finalizamos la sesión, pues igual ya la próxima semana es diciembre, igual ya vamos a entrar casi a la última unidad de clase, ¿verdad? Donde vamos a ver otros temas súper interesantes, otros temas bien complementarios para aprender y seguir con la innovación digital, ¿sí? Así que tengan una bonita noche y un descanso reconfortable. Nos vemos y hasta la próxima semana. Bendiciones. Gracias, Adiós. Igual. Buenas noches.